Vale, pues os comento la situación. Vale, me apetece construir un ratillo o un ratete o whatever. Y vamos a estar dándole un poquito. Voy a ir, voy a matar a estas gallinas lo primerísimo. Pero bueno, este directo lo voy a subir a YouTube. Así que, hola gente de YouTube. Por si no lo sabéis, estoy en la plataforma morada. In the Morad platform. Ahí no he muerto, ni nada de eso. Que hay mucha gente que me dice, ¿por qué no sube vídeo? ¿Por qué no sube vídeo, Corner? Sube vídeo, Corner. Ya no hacen construcciones, Corner. Sí las hago, pero en otro sitio. Igualmente, como realmente me da igual esto, quiero decir, voy a subir estos directos y tal que esté construyendo y eso, voy a bajarme un poquito el volumen de los cascos. Voy a subir eso, unos cuantos, pues eso, quiero hacer directos construyendo y los subiré a YouTube. Van a ser directos un poco en los que explico, ¿no? Por qué construyo de una manera, por qué construyo de otra y tal y cual. Que si sale bien y os gusta, pues para adelante. Que si no, pues nada. Así que, bueno, espero que vaya tutto bene. Y si no, pues nada. Vamos a empezar. Quiero hacer una... ¿Cómo se llama esto, tío? Una... es un portón realmente. Bueno, hay varias cosas que quiero hacer. Una es el portón. Otra es... yo creo que lo que voy a empezar hoy... lo que voy a empezar hoy haciendo es una casita, ¿vale? Vamos a usar... bloques de spruce. O sea, de... Va a ser más madera que otra cosa. ¿Qué pasa, gente? Va a ser más que de spruce que de otra cosa el tema de madera. Y la spruce la vamos a combinar. Si la encuentro, porque es que aquí lo que me pasa es que ya estoy más perdido que Wally en el frente atlético. Vale, con birch, con oak. Y veremos a ver si dark oak planks. Pero bueno, en principio, vamos a ver cómo nos sale. Voy a hacer una casa pequeñita, ¿vale? Va a ser pequeñita. Y bueno, a ver qué tal. Vale, vamos a hacer una cosita tal que así. Esto va a ser... Déjame que coja escaleras. Voy a coger escaleras de birch. Vale, y vamos a hacerlas de birch. Esto es un pequeño problemilla, pero bueno. Vamos a, uy, vamos a ponerlo así. Vamos a subir aquí y... Sí, yo creo que así. Vale. ¿Qué pasa, Chisare? Vale, entonces, esto va a venir por aquí... Ahora vamos a hacerle 3. Vamos a hacerle 2. ¿Vale? Y básicamente la casa, lo que va a ser la casa, va a empezar... Eso es. Aquí, ¿vale? La casa empezará aquí arriba. O sea, quiero decir, aquí arriba. Aquí, ¿vale? La casa va a empezar aquí, esto sería la puerta, the door, ya sabéis, típica door y tal. Entonces, vamos a poner esto aquí. Sí, porque quiero que la puerta esté haciendo esquina. Va a ser, como digo, una casa pequeñita, ¿vale? Pequeñita y lo que se viene siendo cozy. 1, 2, 3, 4. Una cosa así. Vamos a hacerla un poquito más larga por aquí. 1 y 2. Tal que así. Y uno por aquí y otro por aquí, ¿vale? Una cosa pequeñita realmente. Es que realmente esto es pequeño. Yo estoy acostumbrado a hacer las cosas... Pues eso, como lo... Bueno, vosotros me entendéis. No quiero decir... Estaba pensando en decir... No quiero decir cosas de estas porque me van a desmonetizar. Pero si no tengo partner ahora mismo con YouTube. Pues eso, como decir... Ah, vale. Está mal porque he tenido que hacer... A mí me gustan las cosas grandes, como la del Yes Extender, básicamente. Eso es lo que quería decir. Vale, ahora sí. 3, 3, 3.
3 y aquí, ¿vale? Toda la estructura principal de lo que viene siendo la casa, ¿vale? La parte de abajo sí que es verdad que... Bueno, no, qué demonios. Vamos a ponerlo en plan así, ¿vale? Vamos a hacerlo así. Le vamos a... Esto fingiendo, ¿vale? Entre el fingimiento, el fingiment. Como si fuera una estructura de soportes y tal que sujeta la casa. Ya sabéis, ¿no? Todas estas cosas que quedan después más entretenidas de ver y tal. Al fin y al cabo, el Minecraft, como es un juego de cubo, tú tienes que jugar con los detallitos y con la... Pues ya sabéis, con todas estas mierdas. Vamos a coger slab. Y vamos a rellenar, perdón, todo esto. Que por cierto me han dado hoy un notición bastante bueno. Pero lo comentaré en otra ocasión. Puede que mañana o vamos, cuando ya se sepa seguro. Pero es un notición muy guay que me va a ocupar en unos proyectos muy chulos. Que a vosotros os importan bastante poco, pero oye, ahí queda eso. Y como digo, estoy en la plataforma moradita. Como digo, esto va a ser subido a YouTube, se va a quedar ahí por los siglos de los siglos. Pero yo realmente donde estoy on fire, donde podéis hablar conmigo y tal así en plan más personal, es en la plataforma moradita. Vamos, en Twitch. ¡Ah! Oh, he dicho Twitch. Ahora no me van a... YouTube me va a penalizar y tal y cual. Y bah, bah. Vale, pues ahora vamos a coger. 1, 2, 3. Y ahora... ¿Ves? Pues lo que yo estaba diciendo. Si es que al final se queda todo en familia. Aquí, y yo creo que aquí le vamos a hacer 3. Y esto va a ser como una, como un porche. Joder, vaya gallo que me ha salido ahí. Como un porche. Aquí y aquí, ¿vale? Esto es easy, vale. Pues ya ves, tío, ya ves. Al final... al final... Volvemos todos al mismo sitio. Volvemos todos al mismo sitio. A YouTube, a Twitch, a tal cual. Se te cayó internet. Pues levántalo. Levántalo, mujer. Vale, vamos a hacer por aquí. Y... Como veis, yo siempre hago las cosas en ¿cómo se llama esto, tío? Números impares. Es importantísimo. Importantísimo las cosas en números impares. Muy, 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 muy importante. O sea, muy, muy, muy importante. No, de hecho, aquí... vamos a hacerlo... Vale, tengo que darle para que sea el tiempo de día siempre. Porque ya sabéis que yo de comandos ando muy mal. Vamos a ponerlo así. Y vamos a hacer... Bueno, este de hecho es así. Para que esto sea la entrada. Vale. Vamos a ponerle uno más, ¿vale? Esto por aquí. Esto lo tenemos que bajar un poco. Porque, como digo, para que sea otra puerta... Lo podéis hacer de maneras que, de la manera que queráis, ¿eh? Pero a mí es que precisamente me gusta más así. Vale, y ahora cogemos birch. Vale. Y hacemos el recuadro. Esto es la puerta... La puerta yo creo que la voy a poner... No sé. Esto no. Que se me va la pinzita. Aquí. Vale. Vamos a ponerlos... Aquí, así, tal y cual. Dejamos un... Uy.
dejamos unas como unos huecos más grandes, ¿vale? Se ven levantando las paredes. ¿Qué pasa, Sirix? ¿Cuánto tiempo? Va bien, ¿no? Internet hoy. Es que me lleva dando problemillas unos cuantos días. Yo lo siento mucho por eso, pero... pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Esto por aquí. Unimos esto. No. Este por aquí. Esto que son como los, como digo, los ventanales, los hacemos más grandes y ya está. Vale, en principio esto es fácil, ¿vale? ¿Qué pasa, Vi? En principio esto es fácil. No tiene mucho misterio, no tiene mucho easy, ¿no? Vale, yo creo que lo vamos a poner así. Vamos a bajarle un nivelito. Eso es. Vamos a bajarle un nivel aquí y aquí también. Ahí, leche. Y aquí también, ¿vale? Y volvemos a hacer lo mismo. La estructura esta... esto, de hecho, lo ponemos así. Espérate. Sí, vamos a ponerlo así. Aquí. ¿Qué tal lo mío? Pues bien. Como siempre. Esto aquí. No me quejo. Esto lo ponemos así y este lo ponemos así. ¿Vale? De manera que quedan, pues así, una cosa rudimentaria. ¿Vale? Ahora, lo que vamos a hacer es primero beber Coca-Cola. Bueno, refresco moreno. Que si quieren, aquí que dile que en el nombre, que me sponsoricen. Que me sponsoricen ahí. Sponsorízame. Iwe pute. Esto por aquí. Y vamos haciendo tejadillos, ¿vale? Vamos a hacer un tejadillo para acá. Vamos a hacer un tejadillo... aquí también. ¿Por qué? Porque puedo. No. Este lo vamos a hacer así. Y ahora hacemos así. Y así. ¿Vale? Y... dejadme que piense un poquito. Es lo que tiene la improvisación. Vale, este podemos hacerlo aquí. Uno. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Veis? Aquí no se podría, se tendría que ser aquí. Y aquí. Vendría aquí y vendría aquí. Vale, entonces este lo subimos por aquí. Por aquí y... este va a ser nuestro tejado a dos aguas principal, ¿vale? Sí, cierto. Me siento afortunado que están las dos moderadoras hoy aquí. Las dos a la vez. Eso es, esto es como un... como un eclipse. Súper raro, eso es súper raro. Vale. Muy bien, esto por aquí. Y ahora el tejado lo vamos a hacer... porque a mí me gusta especialmente esto. Lo vamos a hacer con cobblestone. Y los detalles serán con otra cosa. Vale, entonces. Esperarse. Porque esto... vamos a ver, el principal es este. The call of the mountain. Este vendría hasta aquí. ¿Vale? Y este vendría tal que aquí. Bien, bien, ¿no? En principio, como veis, es una casa así, muy simplona, pero le iremos añadiendo
le iremos añadiendo poquito a poco detallitos y tal, y ya veréis cómo va a quedar, pues eso, fácil, sencilla y para toda la familia. De hecho, incluso este lo podemos quitar y empezar el muro uno más atrás. Vale, aquí. Como veis, esto realmente es... después, como digo, esto es en bruto, ¿no? Esto es en bruto. Después le iremos haciendo más detallitos. Vale, ahora. Esto vendría aquí. Aquí esto vendría aquí. Y ahora sí es un poco más puñetero este tema. Porque... vale, así. A mí personalmente no me gusta hacer tejado, eso ya lo sabe todo el mundo. Pero es que es una cosa que hay que hacer antes o después. También se pueden hacer casas y tal con... si la quieres hacer un poquito más moderna y tal, con el tejado liso. O sea, sí, vamos, el tejado plano, ¿vale? En vez de a dos aguas. Como me gusta hacerlos a mí. Pues eso. Este vendría por aquí y esto por aquí. Esto vendría por aquí. Este vendría por aquí, con lo cual este va afuera. Y aquí, perdón, este vendría fuera y esto vendría así. ¿Vale? Y aquí vendría esto. Así. Justito, vale. Esto vendría ahora tal que así. Y este vendría tal que así. ¿Vale? Después le haremos los salientes y tal, igual. Vale. Venimos por aquí. Tejadito. Como digo, no me gusta nada, nada, nada hacer tejado. Es lo que menos me gusta hacer de una casa. Con diferencia absoluta. Que me parece... me parece fatal. Me parece fatal. Pero bueno. A ver, ahora esto. Aquí. Y ahora este. Así. Uf. Poquito me gusta. Que poquito me gusta. Vale. Beber un poquito de refresco moreno. A ver si me... Sponsor ya. Sponsor de refresco moreno y de otra cosa que me encanta. A ver, yo no pido dinero. Yo pido producto gratis. Sugus. Dame sugus, cabrones. Give me sugus. Give me sugus, dame sugus. Que no cuesta nada. Cuestan nada. Vale. No os cuesta nada darme unos cuantos sugu. Sale prácticamente regalado. Regalado, prácticamente. Bien. Y este tejado falta. Vale. Aquí. No. Aquí. ¿Veis? Por eso no me gusta nada hacer tejados, tío. Después se le pueden poner, si queréis, más detallitos y tal a este tejado. Pero en principio... mira, lo que vamos a hacerle... por los loles, es ponerle la típica... ¿dónde está? ¿Dónde está el bloque de cobblestone, tío? Aquí. Esto es lo típico que es el recurso... esto es la demagogia de las construcciones, ¿sabes? La puñetera chimenea. Pero bueno, da buen resultado. Si es que en realidad, al fin y al cabo... da buen resultado. Cosa más ruin que esto. Y le da un toquecito a la casa y ya parece que es otra cosa, ¿sabes? De hecho, para que parezca una casa ya en condiciones, voy a ponerlo de 4...
y parece todavía esto ya en plan, madre mía, de chimeneote. Ahora le ponemos. Ya esto es el toque en plan de tal, ¿eh? Y hacemos así y parece que estamos aquí, que somos el Construction God. ¿Eh? ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pues no sé, yo no soy científico. No te puedo ayudar con consultas de esto. Yo simplemente hago directos. Vale, tenemos esto por aquí. Así, esto es más feo que un coche por abajo, que un frigorífico por atrás, que un pie. Entonces, ahora empezamos con los detallitos. Dark Oak. Con esto, lo ponemos en... aquí. Y oye, quieras que no, le da un toquecito, ¿vale? Porque el Dark Oak funciona muy, muy bien con el bloque de Spruce. Si queréis, pues eso, darle un toquecito así más guay, ¿vale? Aquí abajo, perdón, aquí abajo, esto lo ponemos así. En el último, en la parte de aquí abajo, lo que vamos a hacer es una cosa que se llama, poniéndonos técnicos, realmente es overhang. Pero como no somos ingleses, es una fucking cornisa. Que también hay algunos que les gusta mucho el chumineo, ¿vale? Es una cornisa. Simple, sin más. ¿Qué la vamos a hacer también con... espérate. Dark Oak Slab. Entonces, aquí tenemos varias opciones. Aquí vamos a ponerlo así, ¿vale? ¿Por qué? Porque me gusta a mí mucho esto así. Sin más. Lo podéis hacer tanto así... como simplemente... uy, que aquí me he dejado esto, loco. Si queréis, lo podéis dejar así. O podéis hacer otro bloque más de tejado que vendría por aquí abajo y lo recubriría así. A mí, personalmente, para este caso, me gusta más... de hecho, no. Wait, ¿por qué aquí sobresale? Ah, no, 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 sí, sí. Claro, claro, claro. A mí me gusta, en este caso, en esta casa... para esta casa en concreto me gusta así más, ¿vale? Entonces, esto por aquí. Y ahora, aquí arriba ya tenemos varias opciones. Yo simplemente le voy a hacer un tejadito de esto muy simple, que es esto. Que más simple que esto no se despacha. Pero que, como veis, esto lo puede hacer cualquiera. Estoy intentando hacer una casa que pueda construir cualquier persona simplemente con un poco de madera. Un poco de cobblestones y ya está. No tiene más. La casa es más simple que un ajo porro. ¿Vale? Esto. Lo más complicado de conseguir... lo más complicado de conseguir es las cobwebs. Pero ya a día de hoy... las chimeneas se hacen con trampilla y la fogata para el humo. Eso es de ser un... un quiero y no puedo. Esto se hace así. Vale. Para darle otro toquecito en plan... para que veáis que somos así más guachisney. Podemos juntar otra madera más. En este caso, vamos a usar el Oak. Si lo encuentro, claro está. Las escaleras de Oak. Aquí. Y con esta le vamos a dar ya los últimos retoquecillos. Como veis, muy fácil. Todo muy fácil, todo tal, todo igual. Vale. Ahí. Entonces, esta va a venir aquí abajo. Perdón, aquí. Y le va a dar ya el toque fantástico y fantabuloso de... ¿cómo se llama esto? De cornisa. Entonces, de cornisa no. ¿Por qué digo cornisa? No sé hablar hoy. ¿Qué me pasa? What the... aquí no va... vendría aquí tampoco, porque este tejado pues tampoco tiene mucha historia, pero aquí sí. Entonces vendría uno así, perdón, así, 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 el de en medio así, aquí, así, y así, y escucha. Entonces, hacemos otra vez esto como para simular una ventana, y esto es el alféizar de la ventana, que no me salía el nombre, alféizar. ¿Veis? Así, una cosita así. O si queréis lo podéis poner al revés y queda así, que es otra manera
que de hecho lo voy a poner así porque queda más apañado, ¿vale? Eso por aquí. Y este, como digo, así. ¿Vale? Aquí hacemos así. Y ahora vamos poniendo detallitos en las... En los... ¿Cómo se llama esto? En las esquinas de los bloques esto, ¿vale? Aquí esto así. No, eso ahí fuera. Vamos poniendo en cada uno. No sé si a lo mejor estoy yendo muy rápido y os mareáis. Espero que no, porque realmente esto tampoco tiene mucho misterio. Vale. Y aquí abajo, como veis, la casa es Sota Caballo Rey, ¿vale? Y aquí abajo le vamos a poner... Aquí abajo le vamos a poner... Vamos a hacerle un... Bueno, primero arriba le vamos a poner con slabs. Vamos a ponerle aquí... Esto simplemente porque esta pared... ¿Vale? Esto lo voy a hacer porque esto así queda muy raro. Pero si le ponemos aquí esto así... Simplemente con esto así... Ya cambia la cosa. ¿Veis? Se rompe... La continuidad que tenía esto y parece como que... Como que sabemos lo que estamos haciendo. Cuando en realidad no tenemos ni papa. ¿Vale? Y aquí abajo simplemente vamos a ponerle... Una slab más aquí, ¿vale? O... No, le voy a poner la escalerita. Así, ¿vale? Simulando, como digo, el alféizar, pero alféizar chunguillo, ¿sabes? En plan de... Y aquí hacemos al revés, en plan mesita. ¿Vale? Así. De hecho, esta no, estaba así. Cuando son las ventanas más grandes, mesita, cuando no, ¿vale? Esto por aquí. Y en principio, con esto ya lo podréis dejar, ya lo podríais dejar así. Como digo, vamos a hacerlo un poquito más guay y vamos a ponerle... Vale, esto por aquí. Hombre, pues claro que te mola. Y os mola a todos, ¿por qué? Porque tengo un gusto espectacular. Esto, como te digo, lo puede construir cualquier persona. No necesitas materiales específicos. Ya estáis viendo que simplemente estoy usando tres tipos de madera. Podéis usar otros. Y ya estáis viendo lo que se tarda, ¿no? ¿Queréis darle más detallitos, más tal, más cual? Seguimos. Como digo, esto es... Si vosotros os queréis quedar aquí, en este punto, ¿vale? De la construcción, como digamos, ya esto está hecho. Ahora, ¿le queréis dar más enjundia, más detallitos, más... Pues se van poniendo más detallitos. Como digo, a ver si encuentro las vallas. Vamos a usar de Birch o vamos a usar las de Dark Oak, ¿vale? Dark Oak. ¿Por qué? Porque quedan mejor con el tema del Spruce Base. Si le pusiera aquí vallas de Oak, que son estas, haría más contraste, pero es que realmente para esto de aquí arriba no queremos tanto color, tanto cambio de color, ¿vale? Entonces, usamos dos colores, como si dijéramos principales, ¿vale? Dos colores principales que son el blanco y el oscuro, en plan blanco y negro mix, ¿vale? El claro y el oscuro, perdón, no el blanco y el oscuro, el claro y el oscuro. Y le damos un toquecillo extra, ¿vale? Le damos un toquecillo extra con la otra madera y en la cobblestone. Pero fijaos que cobblestone prácticamente no se ve, prácticamente no se nota, ¿vale? Entonces al final queda, pues, a falta de siendo un poco falsa modestia, queda muy bien. Y para la puerta vamos a usar la de Dark Oak porque me gusta muchísimo esta puerta. Muchísimo. Bueno, y si la pongo bien, a lo mejor todavía... Bueno, si la pongo aquí, más que mejor. Vale, una aquí y otra aquí. Esto, en principio, como digo, ya estaría. Ahora, le queréis poner otras cosas, le queréis poner más detalles. Se le pueden ir metiendo cada vez más detalles. Por ejemplo, esta parte de aquí abajo, si queréis, se puede usar a modo de sótano.
De hecho, hay muchas casas, sobre todo por el norte y tal, que, bueno, y en Estados Unidos todas se usan con la misma estructura esta, ¿no? Que ya son los programas estos típicos de arregla tu casa, reforma tu casa, hazle obras a tu casa y la vendes, o la alquila, o no sé qué, o no sé cuánto. Siempre es, siempre es lo mismo, ¿no? Al final, no es que tienes hongo en el sótano, no es que tienes amianto en el sótano, es que tienes no sé qué en el sótano. Pues, para eso, ¿por qué? Porque tienen sótano. Entonces, aquí vamos a hacer un sótano para que se llene de amianto, o de hongo, o de lo que demonios sea. Yo en este caso voy a usar Stonebrick, porque si no uso Stonebrick me da una embolia cerebral. Y porque realmente los cimientos de una casa suelen ser de piedra. Suelen ser, no, son de piedra siempre. No conozco yo ningún... Mierda, no puedo salir. Vale, ahora sí. Porque los cimientos de una casa siempre son de piedra. No va a hacer... Amianto en todas partes, efectivamente. Efectivamente, siempre amianto. Amianto o la otra cosa es el moho negro. O la otra cosa es... No, es que esta viga está torcida. Y entonces, como esta viga está torcida, hace que tu casa esté en peligro de muerte. Y o arreglamos la viga o peligro de muerte. Bueno, ¿y cuánto me va a costar? 2.000 millones de euros. Quiero que subs. Pero qué clase de gente. ¿Veis? Al fin y al cabo, no queda mal, ¿vale? O sea, quiero decir, no queda mal. No atrae tanto la atención. Al final, ¿dónde se te van los ojos? Los ojos no se te van a esta parte de aquí gris o a esta parte de aquí gris. No, ¿dónde se te centra la atención? En esto. En esto de aquí. En lo que nosotros queremos que se centre la atención, que es a lo más clarito. Tened en cuenta que siempre los ojos, ¿vale? La atención, aunque sea en plan de un vistazo así, siempre van hacia el punto más luminoso. En este caso lo hemos definido muy bien porque hemos puesto la fachada así principalmente tal. Y lo demás son colorines. Ve los mismos que yo, claro, así que no hay más. O sea, no hay más. Sí hay más, pero... Que por cierto, no sé si se está... No sé por qué no está saliendo el chat en la pantalla. Debería salir el chat en la pantalla, ¿no? ¿Un segundo? Pues no sé... Bueno, eso sí sale. No sé, a lo mejor sí que sale, no lo sé. Ya... No lo sé. Como esto... Un momento, vale. Pues eso, gente. Entonces, esto así ya estaría, con su puertecita y su tal. Si le queréis poner cristales, yo os aconsejo que le pongáis, que no uséis, ¿vale? Si podéis, si lo estáis haciendo en survival y tenéis posibilidad, no uséis estos paneles, usad estos, los light gray, ¿vale? Porque realmente son los que... A mí son, personalmente, son los que más me gustan. Son los que quedan mejor, más naturales, porque tienen... Mirad, os lo enseño. Estos puntitos de aquí, en los light gray, en este tipo de cristal, en el light gray, en el cristal, en el gris clarito, se notan mucho menos. Entonces, es como que queda, da más continuidad al cristal, ¿vale? Joder, qué técnico estoy hoy. ¿Por qué? Porque hoy es Corner Educa. Corner Educa. Ya sabéis. Corner lo que tiene, que te enseña y entretiene. Oh, mamá. Esto por aquí. Esto por aquí y esto por aquí. ¿Vale? Easy peasy. Una casa que no hemos sacado como el que no quiere la cosa. Si queréis también le podéis poner, ya que estamos, esto aquí más alto. Por si queréis. O incluso podéis hacer así. Y queda de otra manera. Es decir, tenéis varias opciones. A mí personalmente me gusta más así. Pero esto ya es cosa de cada uno. Y básicamente esto sería la casa. Una casa fácil, sencilla y para toda la familia. Ya estáis viendo. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Me falta aquí los cristalitos aquí. A ver,
si me consigo colar aquí. Ahí. Y es un estilo que, aunque no es mi estilo normal de casa, pero bueno, quería cambiar un poquito y hacer algo un poco nuevo, ¿vale? Un poco nuevo. Al fin y al cabo, siempre por la cabra tira al monte, ¿no? Pero bueno. La cabra tira al monte, pero bueno. Así que esto quedaría así, ¿vale? Voy a hacer una cosa, gente, y es que voy a parar el directo un segundo y vuelvo ahora y vuelvo ya, ¿vale? Así que darle al F5 y empezamos one more time. Y bueno, la gente, esperarse, porque esto no ha terminado. Como esto va a ir subido a YouTube, a los YouTubes, os recuerdo, gente, que os podéis pasar por la plataforma morada y seguidme en Twitter y todas esas cosas que hace la gente y esas cosas. Y nada, lo dicho, gente. Bye, bye.